Mi nombre es María Isabel Mera, soy de Ecuador. Vivo aquí en los Estados Unidos hace 25 años. I do in the Challenger 100 miles of the month of January for the American Cancer Society. I feel so glad to do this for all those people who fight for the cancer. Miré un póster en Facebook donde anunciaban tener una meta en el mes de enero, 100 millas en todo el mes. Y me impresionó mucho porque en mi familia nos tocó un tío que falleció por el cáncer. I am Andrés Albertsen. I am the pastor here at Iglesia Paz y Esperanza. We are a Latino Lutheran church. María Isabel is a member of the church and she likes to run. She does it nearly every day. And I thought immediately that we should support her as a church. We sat up following the instructions of the American Cancer Society, a fundraiser on Facebook in the name of the church, supporting the Cancer Society as María Isabel ran. So far we have raised $650 already above our initial expectations. So we are glad with the support of friends and community members to this effort. Porque a través de la iglesia hemos podido tener más soporte de más personas, más donaciones de otras personas y también porque hay muchas personas que no creen en uno, ¿entiende? Y esto sería un respaldo para decir sí, en realidad estoy corriendo para este evento. Sería serio que la iglesia te respaldara en este aspecto. And well, this is not only a person running, but an immigrant running, and this is also another thing we want to call the attention to, that immigrants are integrated members of our society who have positive contributions to make as everybody else. Yes. Es importante porque como inmigrantes somos topados por esta enfermedad también. Hay mucha gente, especialmente inmigrantes, que no han tenido un seguro donde les puedan ayudar. Entonces esta sociedad ayuda para esas personas a que puedan seguir adelante con esta enfermedad. Porque pues es duro, en realidad es duro en los Estados Unidos no tener una aseguranza y esta asociación les ayuda a los inmigrantes. How does it feel to be done? Yeah. I feel so glad to do this. My goal was to running no inside, it's just outside in this month. So I feel so glad to do this. Me siento feliz de haber terminado esta meta. En 31 días debería terminar las 100 millas y las terminé en 22 días. Y me siento feliz, pero seguiré corriendo el resto de los días que faltan para terminar el mes.